Las inundaciones y las altas temperaturas son consecuencia del cambio climático que estamos viviendo. En Por la Ciudad vinimos a Solar Cities, el mayor congreso de energía solar del mundo, que se realiza por primera vez en Buenos Aires, para conocer cómo se puede combatir el cambio climático. Solar Cities es un congreso internacional sobre energía renovable y medio ambiente aplicado en las ciudades. ¿Por qué es necesario buscar energías alternativas? La verdad que es un estado crítico. Los expertos en el tema hablan de que antes de 2020 tenemos que haber empezado las políticas y haber puesto en práctica las políticas y las herramientas para cambiar la situación actual. La ventana de oportunidad que tenemos para reducir emisiones y estar por debajo de lo que son los 2 grados centígrados y una elevación de la temperatura que se considera como el límite tolerable, la verdad esa ventana se acorta irremediablemente. Estamos hablando de situaciones que ya la estamos viviendo. Lo que va a pasar, si no esto no lo cambiamos, vamos a una pérdida masiva de ecosistemas y una pérdida masiva de biodiversidad como nunca antes pasó. ¿Cómo se llama su proyecto y de qué se trata? Nuestro proyecto se llama Proyecto Aries y trata de un traqueador solar que se maneja mediante coordenadas astronómicas. Esto lo hace mucho más eficaz porque los otros traqueadores son con sensores y un día nublado no funcionan. Un traqueador, siempre yo lo asemejo, para que la gente lo entienda en la casa, con un girasol. Lo que hace es tratar de poner los paneles en forma perpendicular a la trayectoria del sol, así se aprovecha la totalidad del panel. Estamos literalmente cambiando las condiciones en las cuales hemos conocido hasta ahora el planeta. Lo estamos cambiando por otra situación, que bueno, veremos qué lugar nos toca. Y lo van a vivir nuestros hijos. Esta es la generación que tiene que cambiarlo. No podemos esperar dentro de 20, 40, 50 años. Ahora tenemos que cambiar. Por primera vez se realizó en Argentina la convención sobre energía solar más grande del mundo. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.